It's the best way you could do. Let us survive between us. Is a bone that you can't hide. Hemos estado en Ibori a la mañana, luego hemos comido allí, nos hemos llevado unas tortillas de patata y de repente así me dice Aitor que me dice, ¿te apetece ir a la piscina? Venga, va. Hemos llegado a casa, hemos dejado a Nala, hemos puesto los bañadores y todo y hemos estado aquí en la piscinita aprovechando. Están hasta las 8 menos 20, nos sorprende mucho la hora. No sé si es horario de verano o así, pero se está muy bien. Nos ha gustado el sitio, eso sí, entrada individual 7,5 francos. Nos haremos el bono, así que vamos a probar que si nos gusta nos cogemos el bono y si no nos gusta no vamos a coger el bono para luego no hacer nada, así que pues es aquí estamos aprovechando el sol.
Buenas, familia. Como veis, he ido a andar a la mañana porque más que nada a las tardes que suelo ir con Nala, pues suele cascar ya el sol bastante y la pobre llega muy asfixiada, así que hemos madrugado un poquito. Yo ya sabéis que me levanto pronto, sí. Y hemos ido a la mañana, ha sido desayunar, poner este y venga, y salir. Y así esta no llega tan, tan muerta y tan acalorada como por las tardes. Y nada, de aquí estoy, voy a empezar a hacer cositas así y preparar la comida, que yo preparar comida, saladillas, ensaladas y cosas así, o sea, y hoy pega día de ensaladilla rusa, porque hace bueno. Y que nada, que una semana más, que aquí esta semana además empieza el verano, de hecho pasa en Juan, que va a ser el primer año así que sin la hoguera ni sin nada, de hecho estamos preguntando a ver si por aquí hay hogueras, pero me da que eso no se hace por aquí. Así que hemos planeado hacer una barbacoa el sábado a la noche, bueno, a la noche, tarde-noche, y con todos los amigos de por aquí, así, españoles y así, y eso, y que espero que os haya gustado el vídeo de este fin de semana. El pueblo ha sido, Ivoire, ha sido muy bonito, típico pueblo pesquero que luego se puede hacer cosas deportivas, de esquí acuático, kayak, piragua y cosas así. Luego con su puerto deportivo ahí para amarrar sus barquitos de recreo y cosas así. Y luego el centro, lo que a mí me gustó más, el centro del pueblo, que era como un tipo medieval, Santillana del Mar, que de hecho no podías aparcar dentro del pueblo, tienes que dejar el coche fuera e ir andando, y la verdad es que muy bonito. Como visteis, pillamos una boda y muy bonito. A mí me gustó mucho, incluso me gustó más que Nyon. Y luego la tarde, como estos pueblitos tienen de un día pasar un día, o sea, más que un día, una mañana, una tarde, nos fuimos a la piscina. Me dice Aitor, que hace calor, vamos a la piscina, venga, vaya. De manera nos apetecía estar a remojo, meternos en el agua. Y la verdad es que muy bien, las piscinas tranquilas estuvo, no sé si tampoco llegamos tan muy tarde, eran las 5:30, estuvimos 5:30 hasta las 7:30 más o menos, estaban hasta las 8:20, el socorrista. Y la verdad es que muy bien, tranquilas, tenían cafetería, una piscina para mayores, otra para bebés, la hierbita, así. Eso sí, no permitían mascotas, ya vi en la página web que en las piscinas no admiten mascotas, así que, pero bueno, así mejor, porque con el paseillo de la mañana hasta se quedó echando la siestita aquí, y además hacía muchísimo calor. Y eso, y luego el domingo, pues visteis que tranquilo, no, fuimos al centro de San Genís, que había ese mercadillo de segunda mano, un poquito más. Luego hicimos esa costilla, que experimentos así, hasta muy buena, para ser de estas así cocinadas, que solamente eran 10 minutos en el horno y ya está. Y la verdad es que muy buena, de hecho tenemos pensado coger de esas costillas a hacer en la barbacoa el sábado. Y luego a la tarde tuvieron estos programas del suyo, del gato de Turing, del podcast, y así luego para cenar, para ver el partido de Brasil-Suiza, pues cogimos unas pizzas de esas que yo le llamo de Pavarotti, y porque son buenísimas esas pizzas, o sea, buenísimas. O sea, por primera vez el cuatro quesos es cuatro quesos, o sea, notas el sabor del queso cabra, del camembert, del roquefort, o sea, notas los cuatro quesos. Y la verdad es que muy buenas. Y así despedimos el fin de semana. Que comencéis muy bien esta semana. Nos vemos el siguiente fin de semana y que paséis buena semana. Un besito. Agur.